En el marco del Mes de la Mujer, el Hospital Emiro Quintero Cañizares viene realizando una importante jornada de salud en diferentes sectores de la ciudad, donde se presta de manera gratuita y directa los servicios de citología, planificación familiar, asesoría frente al cáncer de mama, entre otros. La idea es que la población femenina se concientice en cuidar su salud en todos los aspectos. Es una jornada que la S Hospital Emiro Quintero Cañizares ha venido implementando, Ocaña Vos Sos Vida. Es una campaña que va encaminada a la protección a la salud de la mujer, donde se organizó un cronograma por todos los barrios de acá de Ocaña, donde estamos ofreciendo servicios de planificación familiar, que es muy importante que nuestras mujeres conozcan, que reciban esta asesoría, citología vaginal, para que ellas tengan en cuenta todo lo del cáncer de cuello uterino, para que sepan cuáles son las medidas que debemos tomar ante estos casos, y también las asesorías para el cáncer de mama. El objetivo de la móvil del hospital es visitar las poblaciones más vulnerables donde se ha tenido una participación importante de mujeres que en ocasiones no van hasta los centros asistenciales a recibir la atención en estos aspectos. Por el momento hemos visitado 3 barrios, hemos tenido una muy buena aceptación, gracias a Dios pues nos ha asistido gente para la citología, al igual también han asistido a muchos programas de promoción y prevención. De igual manera, toda esta campaña se ha venido realizando porque nuestro gerente, el doctor Jairo Pinzón, ha estado muy pendiente de toda la comunidad ocañera y también de toda la población rural y municipal, y de igual manera pues ellos han querido enfatizar para que nosotros estemos muy encima de todas estas poblaciones para trabajar en pro de la salud de nuestra población, de nuestras mujeres, de nuestros niños. La jornada irá hasta el 31 de marzo, por lo que se invita a la comunidad a participar activamente. Una invitación cordial para que toda la población ocañera, nos vamos a hacer en diferentes puntos de Ocaña, al igual también vamos a estar en el parque principal. Invitación cordial para que asistan a estos programas que son muy importantes, que se acerquen para que conozcan, para que reciban la educación, la orientación de todos los programas que tienen que ser competencia de nuestra mujer. Citologías, como ya les acabé de mencionar, mamografías, que sepan cómo es una mamografía, porque hay mujeres que les tienen mucho miedo a la realización de este examen y no es doloroso. Es un examen bastante sencillo y que nos va a ayudar muchísimo a determinar cuándo hay presencia o no hay presencia de crecimiento celular anormal que nos puede llevar a un cáncer y nosotros podemos tener desenlace fatal. Entonces, estos exámenes nos van a permitir que podamos tener como la ayuda para poder acudir a tiempo a todos estos diagnósticos. Se espera que la comunidad femenina aproveche estas jornadas de salud que son totalmente gratuitas y que ahora estarán en varios sectores de la ciudad.